¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo a su amigo Andrés del taller Servicio y Reparo. Y en esa ocasión nos llegó este Volkswagen Derby. Nos comenta el cliente que está muy soncito, tarda en arrancar, que de repente echa humo negro, que en las mañanas totalmente frío se siente muy errático, exageradamente errático, que le tiene que dar marcha, 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 y hasta que medio agarra y ya. Y ya arranca el carro, ¿ok? Bueno, estos derbis son latosos y hay que revisarlos bien. Hay que checarle su sensor de temperatura de anticongelante, hay que checar inyectores. Este sistema que trae este derby y los Jettas también de esos años 95, 97, así como el blanco que tenemos hasta allá atrás, funcionan los cuatro inyectores al mismo tiempo, ¿ok? Al mismo tiempo funciona. También me estaba comentando el cliente que los inyectores se los pusieron nuevos. Estos inyectores llevan unas toberas de plástico. No se alcanzan a ver aquí, pero entre el aluminio y el inyector llevan las toberas de plástico. Está desconectada la válvula jack. Bueno, nosotros tenemos que checar presión de gasolina, vacíos falsos con el cigarro. Tenemos que desconectar una manguera que llega a la admisión. Bueno, tenemos que revisar muchas cosas. El regulador de presión de gasolina también lo tenemos que revisar. Aquí está. Este es el regulador. Pero acá está su vacío. Acá atrás está el vacío. Vamos a quitar estas mangueras que llegan a la garganta. Bueno, las mangueras gruesas que llegan aquí a la garganta. Vamos a checar el sensor TPS, vamos a checar datos en vivo con el escáner, a ver qué le está pasando, ¿ok? Bueno, pues vamos a darle, amigos. Continuamos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Seguimos con el diagnóstico del Derby, Volkswagen Derby. Pues ya conectamos el escáner, no prende, no se enlaza, no quiere. No, pues vamos a checar si está bien alimentado. El puerto está al revés, entonces este de aquí es el 16. Este de aquí es el 16 y vamos a ver que tenga positivo, el 3 y el 4 que tenga negativo. Sale 3 y 4 negativo y el 16 que tenga positivo. Vamos a traer el multímetro o el Power Prof para checar estos datos de aquí, porque yo creo por eso no le han podido sacar código de falla a este muchacho. Déjenme bajar el vídeo. Sale. Y ya sobre eso vamos empezando a investigar qué es lo que tiene el muchacho. Continuamos. ¿Qué onda, amigos? Ya intercepté aquí en el DLC, en el 16. Aquí está el 16. Debe de tener 12 voltios. No tiene nada. Vamos a ver en el 3 y en el 4. 1. A ver, déjenlo acerco. Ahí está. Entonces es 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? En el 3 o en el 4 debemos de tener tierra. Aquí siento que en el 4 tenemos cable. En el 3 no tenemos nada. A ver, aquí en el 4. Lo ponemos acá en el Power Prof. Y ahí sí tenemos tierra. Vamos a investigar qué onda con ese positivo. El 16, vamos a checar todos los fusibles para ver qué está pasando. Este cuate creo que los trae aquí. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a revisarlos. Vamos a checar con el multímetro la continuidad de esos fusibles. Hay algunos que se miran quemadotes, ya vieron. Por ejemplo, este rojo que está aquí está quemado. Este se ve achicharrado, 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 ¿sale? Bueno, tenemos que investigar ahí cuál es el que va al DLC y ahorita les aviso. Continuamos. ¿Qué onda, amigos? Bueno, ya vimos cuál es el fusible que alimenta al DLC. Es este. De izquierda es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es el décimo fusible. Contando los huecos vacíos, ¿ok? Son 2, 4, 6, 8, 10. Es el décimo fusible. Y ya prendió. Ok, bueno, vamos a recoger todo esto y vamos a
saber qué es lo que le pasa. Bueno, vamos a ver si tiene como comunicación con la compu. ¿Sale? Bueno, continuamos. ¿Qué onda, amigos? Miren, ya entró aquí a la información de los códigos. Y ¿qué hay, amigos? Miren, ya sacamos los códigos de falla. Estaba ahorita mostrándoles, pero llegó un cliente. Sale, tenemos un código intermitente que es el 00545, conexión eléctrica de la transmisión. Tenemos otro código que es el 00518, que es el sensor de posición de la mariposa. Es intermitente, no reconocida. Y es el 00522, sensor de temperatura del refrigerante del motor, avería no reconocida. Sale, aquí tenemos que revisar este sensor. Bueno, ahí se salió porque tenía la llave cerrada, el switch cerrado, completamente en off. Pero vamos a hacerle las pruebas mecánicas o las pruebas en tiempo real al sensor de mariposa o al TPS. A ese sensor de mariposa TPS y al sensor de temperatura de refrigerante o de temperatura de motor. ¿Sale? Vámonos para allá adelante, ahorita les muestro cuáles son. Ok, amigos. El sensor de mariposa es este, el TPS. Aquí está. Este sensor debe de estar alimentado por 5 voltios. Y a la hora de estar acelerándolo debe de incrementar su voltaje de 0.45 o de 0.50 milivoltios. Para arriba tenemos que revisar también las conexiones, que le llegue bien la señal de retorno a la computadora, a la tierra. Y el voltaje, ¿sale? El sensor de temperatura de anticongelante es este que tenemos aquí, miren, ¿sale? Ese también lo vamos a revisar, sus 5 voltios, el retorno, la tierra, ¿sale? Continuamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren, vamos a hacerle la prueba al TPS. Nosotros vamos a interceptar el cable de en medio, así como lo tengo aquí. El cable de en medio es uno rojo con azul. Este rojo con azul le va a estar regresando la señal a la compu de qué es lo que está haciendo el sensor TPS, miren, el sensor de mariposa. Yo estoy acelerando poco a poco y este funciona muy bien. Ahí estoy acelerando poco a poco, no se brinca, no se adelanta, no se atrasa. Ahí está totalmente abierto, son 4.70 y lo suelto y va disminuyendo el voltaje. Va disminuyendo el voltaje hasta quedar otra vez en 1.7, ok. Bueno, algunas veces por estar manipulando los arneses o por estar haciendo las pruebas, personas anteriores, como el mismo dueño o el mecánico, desconecta los sensores y le da marcha, y es por eso que se generan los códigos. Ajá, no nos vayamos tanto por la falla, o sea, no nos engañe el código para poder reemplazar ese sensor. No, vamos primero a revisarlo así como se los estoy haciendo saber. Bueno, ya probamos el retorno, por obvias razones también va a tener su positivo. El positivo es el cable rojo con blanco. No es cierto. El positivo es el cable rojo con amarillo. Positivo cable rojo con amarillo. Ahí tenemos sus 5 voltios. Y de este lado tenemos tierra. Sí, ahí tenemos 4.04 milivoltios. Sí es tierra, sí está funcionando. Sí, en caso contrario no estaría trabajando ese sensor y no nos mostraría ningún dato o ninguna información. Aquí en este punto, en este sensor, uno nos debe de dar 5 voltios, tierra y el retorno de señal a la computadora, ¿ok? Este sensor le está informando a la computadora qué temperatura tiene el motor. Aquí vamos a interceptar el que tenga 5 voltios. Esta es tierra. Estas tierras que maneja este sensor de anticongelante, las encontramos acá, miren. Estas tierras que tiene aquí el motor. Ajá. Entonces, vamos a revisarlas. También vamos a revisar datos en vivo. Aquí nos falta un positivo de 5 voltios, no lo tiene. Aquí está, mírenlo.
marca .72, si yo lo desconecto debe de dar 5, ahí está, 5 voltios, es el cable verde, no, café, con verde, aquí está. Entonces yo lo conecto y ya me está indicando que el motor está hirviendo, que está exageradamente caliente, ¿ya vieron? Ahí tenemos un problema con ese sensor, tenemos que reemplazarlo. Aquí ya se ve que lo reemplazaron, miren, está pues en buenas condiciones. Bueno, tenemos .71, ¿verdad? Ok, vamos a revisar la presión de gasolina. También es muy importante que el motor esté dando sus 35 libras y que no se esté autoalimentando, o sí, auto engasolinando, pues, que esté dando mucho más presión y el regulador no libere esa presión, ¿sale? Bueno, continuamos. ¿Qué hay, amigos? Pues seguimos revisando el Derby, estamos revisando los valores referentes al sensor de temperatura de anticongelante. Son 56 grados, está trabajando bien. Pero aquí en el bloque número 2 o en el bloque número 3, ahorita vamos a pasar al 2, miren. Ok, dice, tiempo de activación de la inyección 3 milisegundos, es muchísimo para este carrito. Vamos a checar los voltajes del sensor de oxígeno, vamos a también a revisar el trabajo que está haciendo el sensor de oxígeno. Para Volkswagen, ese sensor de oxígeno, ya repetí muchas veces, el sensor de oxígeno es primordial para los Volkswagen. El precalentador también. Ok, vamos a checarle la presión de gasolina. Para mí que está engasolinándose por presión de gasolina, el regulador de presión de gasolina o sensor de oxígeno. ¿Sale? Aquí tengo estos valores. El tiempo de la inyección está muy alto. Estaba viendo también lo de la temperatura, también está muy alto. El TPS está trabajando bien, ya lo miramos. Entonces, sí le estaban haciendo pruebas al carro, pero a ciegas, porque el puerto de comunicaciones o el DLC que tenemos allá abajo no estaba trabajando. No se estaba alimentando el escáner y por eso no obtenían los datos necesarios para poder hacerle un diagnóstico a este carro. Ok, 3 milisegundos es un buen, es como si fuera de 8 cilindros este hombre. Ok, las revoluciones, el ángulo del cuerpo de la mariposa. Perdón, ángulo del cuerpo de la mariposa, sí. Miren, chequen. Ya lo hicimos manualmente, vamos a acelerarlo un poco. Y ahí nos da un valor de 4.0. Ajá, un ángulo de 4.0. Yo sigo acelerando y cambia el valor a 6. ¿Sale? Ahora... ya pica, sí se siente ahí, huele que pica pura gasolina. Está engasolinándose horrible, ¿sale? Bueno, vámonos a lo que sigue, que es sensor de oxígeno. Checarle los precalentadores, la señal de retorno y la tierra de computadora y la presión de gasolina. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Seguimos con el diagnóstico del Derby. Estoy checando el sensor de oxígeno. Vean, tiene 827 milivoltios. No cambia, no varía. Lo voy a excitar a pobre, sacándole la manguera. Sí cambia. Sí caen los valores. Entonces por ahí no hay problema. Sí está trabajando el sensor de oxígeno. Sí está oscilando. Voy a revisar los valores del precalentador. Y también estoy checando... la presión de gasolina, que son 44 libras, se me hace un poquito arriba, pero lo investigamos también y les paso el dato correcto. Yo acelero y si cambia, sube hasta 50 libras, pero yo les checo el dato de la presión de gasolina. Se me hace un poquito alto, se me hace un poquito alto, ¿sale? El sensor de oxígeno no cambia porque está engasolinadísimo y está aceleradísimo. Vamos a volver a colocar... viene esa abrazadera del freno del booster o del booster. Vamos a rociar con carbuclín. Por ahí le escucho una fuga. O traemos un cigarro y empezamos a localizar las fugas. ¿Sale? Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Pues no puedo acceder bien al arnés de ahí del sensor de oxígeno. Es ese que estoy interceptando. El color del cable del retorno es el verde. Ahorita estoy interceptando el rojo. El rojo es el gris
es el gris que viene de computadora. Y por acá arriba voy a hacerlos escuchar que con el switch abierto, que sí tengo negativo de computadora, sí lo tengo, ok. Vámonos a pasar al cable ese cafecito y luego al cable negro, ¿sale? Al cafecito y luego al cable negro, continuamos. Ok, amigos, miren, ya tenemos interceptado el otro cable, es el cafecito, se mira como cafecito. Este nos maneja negativo. Escuchamos ahí el Power Prof que es negativo. Vamos a checar el cable negro ahora. Vamos a checar ese cable negro. Ok, amigos, ya estamos checando ahí el cable negro. Ya les mostré las pruebas con los demás cables. Y este también me muestra negativo. Entonces aquí está pasando algo que no está alimentando el sensor de oxígeno y el carro no hace la corrección. Vamos a echarlo a andar. Algunos Volkswagen pues necesitan de estar caminando para poder checar esa señal. Alguno de esos dos cables, del café o del negro, debe de tener positivo. ¿Por qué? Porque es el precalentador. Es el precalentador, ¿sale? Bueno, vamos a seguir revisando. Continuamos. Bien, amigos, pues sí, efectivamente el cable negro, que es el primero que empieza del lado izquierdo a derecho, efectivamente, pues sí, sí nos da positivo. Todo está en orden. El precalentador del sensor de oxígeno, pues, está trabajando. Aquí se está engasolinando. Tenemos una fuga de vacío tremenda, por eso se acelera el carro. Vamos a apagarlo para poder localizar esa fuga de vacío. ¿Sale? Continuamos. ¿Qué onda, amigos? Miren, esta es la manguera que va por atrás, bueno, por abajo del cuerpecito de aceleración. Aquí va la válvula jack. Y pues aquí teníamos estos inventos. Le habían puesto cinchos, le habían puesto estas dos abrazaderas. No hagan eso, por favor, amigos. Váyanse, cómprense unas mangueritas de codo, o vean ahí entre sus chácharas, por ejemplo esas que tengo aquí, por ahí deben de tener estas mangueritas en codo. Yo le puse aquí cinta de aislar para hacerle las pruebas. Lo voy a conectar ahí al cuerpo de aceleración. Miren, ya muchos ubican dónde está. Es aquí, ¿ya vieron? Es aquí. Entonces la manguera hace esto. Ajá, y ahí queda la... ahí queda la entrada para la válvula jack. Ahorita yo pongo bien esto porque no me acomodo en hacer fuerza. Y ya le hacemos nuevamente pruebas. Bueno, antes de poner esto, a mí me gustaría cancelar aquí con un tapón. Le ponemos aquí un tapón y le buscamos una entrada de aire, por ejemplo esta del booster. Ahí le conectamos una manguera y empezamos a hacer pruebas, amigos. ¿Sale? Bueno, continuamos. ¿Qué onda, amigos? Pues ya le puse aquí una manguera, desconecté esta del booster y le puse esta manguera que va ahí por el cuarto inyector. Ya solamente tapamos aquí la garganta y empezamos a echar humo de cigarro aquí. Humo de cigarro, y vamos a ver pues qué tantas fugas tenemos. Este es el sensor de temperatura de aire, miren, este que está aquí abajo. Este, ¿sale? Bueno, pues vamos a hacerle las pruebas. Le echamos el humo de cigarro y yo les indico qué onda, si se fuga, no se fuga, ¿sale? Continuamos. ¿Qué hay, amigos? Bueno, ya pusimos la manguera, ¿verdad? Pusimos la manguera, pusimos este tapón de aquí abajo. Muy buenas tardes. Ese tapón de aquí abajo. Vamos a tapar aquí la garganta. Yo me puse ese guante que me encontré tirado ahí en la calle. Vamos a prender el cigarro. Vamos a echarle humo por esa manguera tapando esta garganta. Esta también se me hace importante. Bueno, aquí debe de estar totalmente sellado. ¿Sale? Bueno, tapamos, echamos aquí el humo y vamos a observar qué pasa. Continuamos. Bueno, no puedo grabar este proceso, ¿verdad? Porque estoy yo solito. Pero pues les pido paciencia y yo les digo qué onda, que si está fugando por el empaque, si está fugando por las ligas de los inyectores, por algún lado que esté fugando, yo les aviso, ¿sale? Continuamos. Una disculpa, amigos, ya tengo aquí prendido el cigarro. No fumo, pero esta cosa sabe asquerosamente mal. Bueno, pues no encontré ninguna fuga. Todo está correcto, ya está hermético, no fuga ni por esta válvula positiva. Bueno, para retorno de gases al tanque, no, ni fuga. Todo está hermético. Ya le metí presión con la boca y bueno, pues vamos a pasar a instalar esta
esta manguera para la válvula jack, ¿sale? Pues todo parece estar bien. Bueno, vamos a conectar todo como debe de ser y volvemos al diagnóstico, amigos. Continuamos. Martín, bueno, ahí introduzco la llave en el contacto, giro, prenden todos los testigos, se empiezan a apagar, queda el del check, y cuando le doy a la llave para arranque, hace esto. Ahí apagué. Y bueno, ahí se apagó el check. No. Pero cuando le doy, se planta todo. ¿Viste? Como cuando la batería anda mal, cuando no tiene batería, pero que se planta. Pero la batería es nueva. La batería es nueva. Le acaban de cambiar la batería. Y además responde todo, porque vos subís y bajás los vidrios perfectamente. La bocina funciona. Hay algo aparentemente en el burro, debe ser el burro que otra vez está jodiendo, y la batería que cambió fue a verla Rodolfo, al que se la vendió, y le mostró la batería que sacó y tenía reventado, estaba hinchado en el ¿cómo se llama? En el borne positivo, o sea, tenía el vaso reventado. O sea, hay algo que la jodió a la batería, o la batería jodió al burro. Huele por ese lado. ¿Qué onda, amigos? Seguimos con la revisión de este derby, y lo que estoy viendo aquí con esta tapa es que está mal. Vean este seguro debe de coincidir aquí, y la tapa pues la pusieron mal, está así, ahí está, pero no embona. Vamos a poner todo en orden. Si yo la volteo, los cables van a quedar mal. Ahí está, miren. Pero el orden de encendido ya cambió. El 1 debe de ir aquí. Y aquí está el 4. Aquí está el 1. Aquí está el 1. Este es el 3. Entonces, déjenme poner bien esta tapa. Ahí trabó ya el seguro. Y ahorita acomodamos bien el tiempo, checamos las marcas de tiempo también de una vez y continuamos, ¿sale? ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí con el diagnóstico del derby. Aquí tengo en punto muerto superior, bueno, las marcas del árbol, ahí se ve la flechita para ponerlo a tiempo. Pero no está a tiempo, miren. Aquí ya está en punto muerto superior. Ahí están las marcas. Dice OT. Y aquí está la marca OT. ¿Sale? Bueno. De este lado no encuentro la marca. Hasta ahorita no la encuentro. Vamos a buscarla. Ya sabemos cómo es la marca. Viene ahí un 0. ¿Sí? Le voy a dar un poquito más de marcha. Vamos a ver a dónde está apuntando la escobilla. ¿Sale? Déjenme quitar ahí la tapa. Continuamos. Ok, amigos. Sí, ya nos está apuntando al pistón número 1. Pero esa no es la marca. Esa no es la marca. Vamos a quitar una bujía. Y vamos a ver si aquí tenemos en punto muerto superior el pistón. Es una bujía de las gruesas. Vamos a ver que tenga el punto muerto superior. Y luego ya le buscamos aquí también la marca del aro dentado que coincida bien. ¿Sale? Continuamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren, ya quitamos la bujía. Y sí, efectivamente yo miro que está en punto muerto superior. Vamos a girar el cigüeñal, que gire más, para poner bien a tiempo pues las marcas, porque es importante, ¿sale? Yo busco la marca que debe de tener ahí el aro dentado, que coincide con la del árbol, y continuamos. ¿Qué onda, amigos? Miren, no he movido para nada el motor, ni le he dado vuelta. Ahí ya le pinté con una línea amarilla, y sí se ve ahí una marca del volante,
pero en algunos dicen trae ahí la marquita de cero. Ay, Dios mío, ahí está. En algunos trae la marca de cero. Este solamente le veo ahí una línea. Ya le marqué ahí con un plumón amarillo. Vamos a seguir buscándole esa línea. Si no aparece, pues nos vamos a orientar con esa línea que tenemos ahí. ¿Ok? Porque sí está profunda. La hicieron ahí profunda. Sale, continuamos. ¿Qué onda, amigos? Miren, ya me encontré otra marca. Esa marca. ¿Ya vieron? Marca y si coincide ahí con el piquito, entonces pues esta marca es muy diferente a las demás. Vamos a seguir dándole vuelta y continuamos, hermanitos. Ahorita les digo cuál es la marca verdadera, ¿sale? Continuamos. Miren, o sea, yo cuando pongo aquí esta marca, si me coincide el árbol también, ok, las marcas del árbol también me coinciden. Aquí la del distribuidor también, esa pues la podemos ajustar, ¿sí? Está recorrido un poquito, entonces aflojamos el distribuidor y lo podemos ajustar sin broncas. Sale, vamos a seguir buscando las otras marcas, a ver si no tenemos algo diferente y continuamos. Sale, amigos, ya pusimos ahí un punto muerto superior, ya está ahí en punto muerto superior. Y acá tengo también la marca que les estaba yo comentando. Ya puse en orden el tiempo, 1, 3, 4, 2. Vamos a echarlo a jalar a ver qué tal se porta. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Pues ya tengo aquí todo chequeado. Ya estoy revisando la chispa, estoy revisando el pulso, estoy revisando la presión de gasolina. Estoy revisando la temperatura por medio del bulbo. Ok, amigos, aquí les explico. Aquí tenemos este conector, este arnés. Ok, amigos, una disculpa. Aquí tenemos ya el arnés del bulbo, el sensor de temperatura de anticongelante. Tenemos los números 1, 3. A ver, este es 1, este es 3, este es 2 y este es 4. Ok, el 1 es café con blanco, el 3 es café con verde, el 2 es café completamente café, y el 4 es blanquito con rojo. Ok, el 1 nos va a estar dando tierra de computadora y este 1 se comparte con el número 1 del distribuidor. El 3 nos va a estar dando el retorno de señal hacia la compu, ¿ok? Este debe de tener 5 voltios desconectado y conectado nos debe de estar arrojando el voltaje del bulbo. Ajá. Bueno, este otro va al tablero. El 2, a ver, déjenme traer el diagrama. Este no es el diagrama del carro, ¿verdad? Pero yo me estoy apoyando con este. El 2 es tierra, perdón. Este 2 es tierra total. Este es tierra. Tierra de chasis, de estas tierras que les estaba diciendo. Tierra, el 2. Y ya el 4, que es el blanquito con rojo, es el que va a ir al tablero. Ajá, este nos va a indicar. Este nos va a indicar la temperatura del auto, ¿sale? Entonces, de esta forma nos vamos a dar cuenta de cómo está funcionando el sensor de temperatura de anticongelante, ¿sale? Continuamos. Bueno, sale, ahí les va, amigos. Ya tengo el switch abierto del carro. Tengo alimentados con 12 voltios los inyectores. Aquí tengo el foco NOID. Aquí tengo el probador de chispa. Ajá. Y yo lo primero que observo es que cuando le estoy dando marcha al carro, le voy a dar marcha aquí vía remota, yo lo primero que observo es que el foco NOID chispea más, o sea, es el que solamente chispea y acá no tengo chispa. Ok, miren, a ver si lo logran percibir. Ven, solamente tengo pulsos de inyección y no tengo pulsos de chispa. Ajá. Ahí les va otra vez. Ahí como que quiso chispear.
pero chispea más rápido acá. Ajá. A ver, a ver, a ver. Sí. A ver, ahí ya se ve mejor. Vamos a ver. ¿Ya vieron? Y ya despierta, despierta aquí la chispa y ya, miren. El pulso, primero hay pulso y se tarda la chispa, por eso es que tarda en arrancar el carro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a observar la señal que produce el efecto Hall y que llega a la computadora y la computadora lo procese y nos las mande para acá, para la bobina, ¿sale? Son dos cosas que tenemos que hacer, checar el pulso que salga del distribuidor y llegue, ya chequeé los cables. Ajá, miren. Bueno, ahorita les muestro el diagrama. Ya chequé aquí los cables de este distribuidor. Para acá arriba, para la compu, están bien. Y la compu tiene que sacar igual señal a la bobina para que esté trabajando parejo. Bueno, los dejo un ratito y continuamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Seguimos con el diagnóstico del pointer. Les estaba comentando que ya revisamos presión de gasolina, revisamos vacíos falsos, corregimos la manguera que entra por abajo del cuerpo de aceleración hacia la válvula jack, revisamos vacíos falsos, revisamos marcas de tiempo, están bien, el distribuidor estaba un poquito movido, ya me fijé también que sea Bosch, es Bosch. Ahorita reemplacé la bobina para adelantarme a las pruebas de la señal que mande la computadora. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saluda su amigo Andrés del taller Servicio y Reparo. Seguimos con el diagnóstico del Derby. Ya arrancó mucho, mucho, mucho mejor. Ahorita le di marcha, se descargó un poquito la batería. Le di marcha y miren, arrancó, pero súper bien. Ahora, hay otra cosa que no me gusta, que de repente arranca bien, de repente arranca mal. De repente arranca bien, de repente arranca mal. Lo dejas un rato parqueado y regresas y le das marcha y pum, arranca bien. Y de repente pum, arranca mal. Hay que revisar. Yo estuve revisando este sensor y aún así me lo marca la computadora. ¿Ok? Hay que revisar. Como les estaba diciendo, un cable de estos, el 1, que es el café con blanco, se comparte con el distribuidor y ese del distribuidor va a la computadora. Ese es el 1. El 2 es suministra 5 voltios la computadora. Este es el 3. Este es el pin 3. 1, 3. Suministra 5 voltios la computadora. Está observando qué tan frío está el carro. Ajá. Y va a la compu. Ahora, este de acá es 2. El 2 es tierra. Es tierra de aquí de chasis. ¿Sale? Y el último, que es el 4, el que tenemos acá, que es blanco con rojo, es el que le va a informar al tablero que mueva la aguja. Perdón, amigos, discúlpenme. Le va a informar a la aguja la temperatura del motor. ¿Ok? Bueno, me sigue saliendo ese código. ¿Ok? Vamos a seguir indagando, vamos a seguir revisando. ¿Sale? Bueno, continuamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Seguimos con el diagnóstico del Derby. Miren, ya conecté aquí el osciloscopio y estoy observando aquí el trabajo que está haciendo el efecto Hall. Vamos a apagar el canal 1 y vamos a dejarlo solamente con el canal 2. Aquí está. Entonces, vamos a ver qué es lo que está haciendo el efecto Hall del distribuidor, ¿ok? Vamos a ver ahí si se percibe. Yo le doy marcha y sí está trabajando. Ahora, vamos a ver qué está pasando con la bobina. Vamos a ver si recibe las señales conforme le damos marcha para que esta esté trabajando, ¿ok? El verde debe de tener esa onda cuadrada y el amarillo debe de tener un diagrama de picos, ¿ok? Ahí está, ok, sí está trabajando. Sí, aquí ya tengo el probador y me está indicando que sí está trabajando. Vamos a apagar el carro. Bueno, vamos a observar aquí. Ajá, miren, aquí tenemos trabajando nuestro efecto Hall.
El perfecto full, a ver. Este ya está mal. Aquí se nos movió poquito porque esta señal está errónea, ¿sale? Y este es el de la bobina, miren. Entonces está al revés. Entonces están al revés las señales, porque el verde es para el efecto Hall y el amarillo es para la bobina. Ok, a ver. Ahí está trabajando, ya como que se intercalan las señales, ¿ya vieron? Cambia. Ahí está el verde es del efecto Hall. Efectivamente está trabajando. Este es el efecto Hall, las cuatro ventanitas de repente cambia, no sé por qué sucede eso, no sé si sea defecto del escáner. Bueno, y el de abajo es el disparo de la bobina, ¿ok? Ahí está. ¿Ya vieron? Ahí está el disparo de la bobina y arriba tenemos el efecto Hall. Vamos a apagar el carro y vamos a dejarlo un momento así apagado. Ok, amigos, ahí tengo ya el switch, solamente el switch abierto. Y pues tengo solamente que sean estas puntitas de prueba que tengo aquí, las que estén mal, y por eso esté haciendo eso el escáner. Ajá. Bueno, ahí tengo esas señales, vamos a darle marcha. Vamos a dejar que repose un rato para que no arranque y observemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué onda, amigos? Ya esperamos un rato. Ya tengo aquí el jumper, se bajó la batería. Tengo solamente el switch prendido. Y vamos a observar las señales que nos manda el sensor de efecto Hall y la salida de la computadora hacia la bobina. Ya con estos datos que tiene del efecto Hall, que está girando el motor, se va a la computadora esa señal y de esta señal ya le manda información a la bobina para que empiece a trabajar. Ok, bueno, vamos a ver. Vamos a observar tres cosas. Una, la señal del efecto Hall. Dos, la señal del driver de salida de la bobina. Hacia la bobina, perdón. Y vamos a observar la chispa, a ver qué está pasando. Yo le doy marcha. Ok, ahí tengo señal de efecto Hall y señal de bobina, pero la chispa no. No hay chispa. Está muy pobre la chispa. Está demasiado pobre, ¿sale? Sí tengo señal de efecto Hall, de nuevo se los vuelvo a repetir. Sí tengo señal de efecto Hall, sí tengo señal de la bobina, de la compu hacia la bobina, pero la chispa es muy pobre. Ahora vamos a hacer un experimento. Voy a desconectar aquí y voy a observar qué pasa si se lo conecto aquí directamente, ¿verdad? Ok, amigos. Voy a hacer de nuevo la prueba. Voy a utilizar el remoto. Le pico aquí. Espérenme. Ok, amigos. Voy a observar que esté trabajando el efecto Hall. Y voy a observar la señal de la bobina, de la compu hacia la bobina. Y voy a ver aquí, ajá, cómo prende. Cómo prende aquí el foquito. Ok. Ahí sí, aquí tengo más respuesta. Aquí se ilumina conforme yo le pico aquí al... Conforme yo le pico aquí al remoto, tengo señales de distribuidor y bobina. Y también tengo aquí la chispa. Aquí tengo la chispa de la bobina. En cuanto yo aprieto, pum, me empieza a chispear. Entonces el problema va a ser el rotor. Vamos a cambiar ese rotor para ver qué diferencia tenemos en el arranque. Ajá, vamos a ver qué diferencia tenemos. ¿Sale? Cambio ese rotor y les informo qué onda, qué pasó, porque aquí sí llega bien, es continua. Yo le doy con el remoto ta, 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 y empieza a caer ahí la chispa y acá tarda para acá, ¿sale? ¿Ya vieron? Ahí tengo la señal y todo. Ok, entonces tarda para salir ahí la chispa a las bobinas.
el lente de la cámara es muy flojo y por eso pasan estas cosas de que se ve que se apaga, pero no, está continuo, yo lo veo continuo, en tiempo real yo lo veo continuo. ¿Sale? Bueno, cambiamos ese rotor y les informo, amigos, continuamos.